Ok, gente, estoy ahorita en lo que es la prolongación Tacna. Esta es la prolongación Tacna y para allá se encuentra lo que es el puente Santa Rosa. Lo que vamos a hacer es una nueva ruta, o vamos a repetir la ruta de lo que es prolongación Tacna, pero hasta el malecón Grau, Chorrillos. Antes tuvimos un video que hicimos desde aquí, prolongación Tacna. Solamente llegamos a lo que es la bajada Balta y lo que fue la playa Macaja. Hasta ahí llegamos. Pero lo que vamos a hacer ahora es una nueva ruta, lo que es prolongación Tacna, hasta Arequipa, Larco, lo que es Miraflores. Nos vamos por el malecón y vamos a ir hasta lo que es el malecón Grau, Chorrillos. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Va a ser una luta larga, vamos a ver cuánto nos demoramos. Estoy acá en lo que es prolongación Tacna ahorita. Ah, quería explicarles algo. Esto es lo que es la avenida Francisco Pizarro, ese de acá. Esta avenida te conduce a lo que es la ciclovía de la Túpac Amaru, o sea, la ciclovía de Cono Norte. Cono Norte, y conectas con lo que es la ciclovía de prolongación Tacna hacia Arequipa. Vamos a ver. A ver cuánto nos demoramos. Como digo, esta es la avenida Francisco Pizarro, que te conduce a lo que es la ciclovía de del Cono Norte, ¿no? Túpac Amaru, Izaguirre, y que te conecta con la Universitaria. Y nos vamos. Hasta el malecón Grau, prolongación hasta el malecón Grau. Vamos a ver cuánto nos demoramos. Rimac. Es un caos el tráfico acá. Ahora sí pasamos. Vamos a pasar. El puente Santa Rosa.
vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Cuánto tiempo demoramos? No lo sé. Preciso, no es que me haya querido pasar.
listo.
saliendo un poco de calambre.
por la Orcomar, gente. Listo. Tengo un poco de calambre, entonces he tenido que parar y voy a tener que... He hecho cortes, pero ahí lo voy a empatar porque hay unos calambres terribles, como nuevamente no he salido una semana. Es roja, pero puedo pasar, no hay problema. Puedo pasar. Estamos en el arco Miraflores. Espero que no me dé más calambre, porque me ha dado calambre. Si espero esa luz roja, pasa del otro extremo, o sea, de ahí ya no puedo pasar. Interesante semáforo.
podía pasar por el parque antes, pero bueno, no sé. Así por acá. Mantenimiento. Esta parte. Thank you.
Bien, gente, ya estamos llegando. Hice cortes. Va a haber ahí como si fuera un corte empalmado porque me dio calambre. Fuerte en realidad. Yo cuando salgo, salgo al menos una o dos veces a la semana. Y no tengo problemas porque hago tramos largos. En este caso no he salido ya prácticamente un mes. Entonces en este caso te pasa factura el no estar pedaleando. Entonces ese es el problema. Por eso he estado callado, porque no he querido estar como que... ¡Auch! ¡Calambre! ¿No? Casi me volteé con la bicicleta en sí. Ahora voy a pasar y solamente termino en lo que es el... Es acá, este malecón grado. Ay, a veces ahorita me está viniendo como unos calambres que cuando me paro. Y prácticamente termino acá en este malecón grado. Pero, sino que no puedo, que me hago unos calambrazos. Que está terrible, ¿no? Listo, ya estoy acá en el malecón. En el malecón grado. Si no hubiera venido rápido, no sé, que habría hecho como una hora y media, fácil una hora y media, pero es mucho, porque tranquilamente desde Prolongación Tacna, tranquilamente puedo hacer unos 40 minutos esperando la luz roja y todo, tranquilamente. Pero por el problema de calambre que me ha dado, ha estado terrible. Pero bueno, ya el video está hecho. Le voy a empalmar lo que he cortado, porque he cortado poco ahí cuando me dio calambre, empaté justo ahí cuando he estado pedaleando. Ya, sí sale el video. Ajá. Estamos sábado y la playa está casi llena. Bueno, como no se puede por el problema de la pandemia no se puede llenar toda la playa, ¿no? Ahí está. Y estamos como para la subida del morro. Voy a dar una vuelta acá y termino dándole la vuelta al video, gente. Solamente me ha preocupado los calambres, viejo. Nada más. No me daba calambre. Ahí está.
También se me agotó la batería, tuve que cortar y cambiar. Regatas Lima, lo que es Regatas, el Club Regatas. Y como ven allá, la playa Agua Dulce, la playa Agua Dulce de Chorrillos, está media caña. Gente, estamos sábado. Serán las 8, estoy un poco que me duele la pierna, nada más que por eso, nada más por eso. Entonces sería todo, güey. Absolutamente. Entonces, cuídense ahí, suscríbanse, ya saben. Me ayudaría bastante, por favor. Y estamos, bueno. Cuídense.